Hola, bienvenidos amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Esta es la edición para este día, 15 de enero del año 2020. Mi nombre es Efraín Rivera y de inmediato damos paso a las noticias. En Tegucigalpa, este día en la zona central, es muy cerca del Parque Valle y donde están las instalaciones del Museo del Hombre, unas cajas de aguas negras han desbordado. Causando una grave contaminación en el sector. Vamos a ver el informe que nos tiene nuestra compañera periodista Alejandra Navarro. Muy buenos días, amigos de las redes sociales de HCH, ubicados entre el Museo El Hombre y también la Iglesia San Francisco de Asís, donde por más de 15 días se están suscitando dos fugas de aguas negras. Lastimosamente, según las autoridades del Sanaa, no pueden hacer gestión alguna sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, puesto que este tipo de inconvenientes ahora pasan a la administración de la municipalidad. Los comerciantes, la verdad que en muy malas condiciones se encuentran, muchos en estado de salud ya un poco delicado debido al foco de contaminación permanente en este casco histórico de Tegucigalpa. La debida atención por parte de las autoridades para poder dar un momento de tranquilidad a tanto comerciante y a tanto peatón que a diario circula por este sector. Terrible foco de contaminación en pleno centro de la capital. Sin embargo, las autoridades del SANA han recibido la denuncia, pero dicen que no pueden hacer nada mientras no se encuentre o no tengan un permiso por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que también o tampoco han reaccionado a la denuncia y a este foco de contaminación que lo tienen en las narices y nadie hace nada. Y a propósito de Tegucigalpa, quiero mostrarles la densa neblina que ha cubierto hoy la ciudad, acompañada de una llovizna que ha durado durante varios minutos en la madrugada de este miércoles 15 de enero. Vamos a ver el video de esta neblina, de esta lluvia que ha azotado la ciudad capital este día. Ahí pueden observar de lo que es la lluvia y la neblina sobre la capital de la República. Como ustedes pueden observar, esto es en el Boulevard de Suyapa, aquí en la capital de la República, por donde pasa el Trans 450. Ahí pueden ustedes ver el tráfico vehicular y la neblina, cómo está. Los edificios se miran ahí dificultosamente y sobre todo la lluvia, que también está azotando en este momento que se hizo el video. Está azotando la ciudad capital de la República, Tegucigalpa. Lluvia y densa neblina sobre Tegucigalpa este miércoles 15 de enero. Por otro lado, este día quiero tener la dicha de presentar este video cuando hemos tenido la visita en el rinconcito del sabor de HCH. La visita de la mujer más longeva de Honduras y probablemente la mujer más longeva del mundo, María de Jesús Ramírez Mejía, de 119 años de edad, así como lo oyó, 119 años de edad. Ella es originaria de Trinidad, la aldea de Trinidad, en el Llorito Lloro, y la hemos traído este día a los estudios de HCH. Pueden ver ustedes imágenes de la presencia y la llegada y la presencia de la señora María de Mejía cuando se encontraba ya en los estudios de HCH, acompañada de su sobrina. La persona que vive con ella y la persona que ella más quiere es su sobrina que vino con ella hasta los estudios de HCH. Pueden ver a doña María de Jesús tranquila, platicando con el licenciado Eduardo Maldonado, el director de noticias de HCH, o el director y gerente propietario de este canal, el canal referente de las noticias en Honduras.
tenemos la presencia de Doña María de Jesús Ramírez Mejía, la mujer más longeva del mundo probablemente. Así que esa es una enorme noticia para nosotros, que compartimos esta felicidad de poder tenerla aquí y poder presentarla a todos ustedes. María de Jesús, una señora lúcida totalmente, una señora que platica, que dialoga, que recuerda cada uno de los instantes de su vida. Ahí la pueden ver ustedes, abrigada, con un buen sentido del humor, con buen apetito, se encuentra Doña María de Jesús Ramírez a sus 19 años. En otro orden de noticias, vamos hasta la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el sector de la 21 de octubre, donde hoy se ha llevado a cabo una protesta por parte de miembros de las asociaciones de juntas de agua y otros grupos interesados en que no se continúe con lo que es este proyecto habitacional Bosques de Santa María. Vamos a ver la información que nos tienen nuestra compañera periodista Dilcy Paz. Muchas gracias, amigos de las redes sociales. A esta hora de la mañana nos encontramos ubicados en las afueras de la Alcaldía Municipal, instalaciones que quedan ubicadas en la colonia 21 de octubre. Aquí se encuentran todos los pobladores de diferentes colonias y de las asociaciones de las juntas de agua. ¿Qué es lo que exigen ustedes? La no privatización del agua. La ratificación del contrato que hizo Tito Afura con la compañía Hidalgo, que se llama privatización, no se llama municipalización, se llama privatización. Bueno, ya han escuchado ustedes a la dama y aquí tienen pancartas que dicen por la defensa del territorio y el agua. De igual forma, contrato Hidalgo, alcaldía municipal, no a la privatización. Las empresas públicas son de todo el pueblo hondureño, es un bien común, no a la privatización. En un contacto directo más adelante, ustedes estarán viendo todos los detalles en HCH Televisión Digital. Bueno, esa es la protesta que se ha dado este día, cuando la gente, los pobladores, los miembros de la Junta de Agua no creen en el proceso de municipalización y más tienen la idea de que esto es una forma de privatizar el suministro de agua en la capital de la República y en el resto del país. También se oponen a lo que es a que se desarrolle el proceso habitacional Bosques de Santa María. Siguiendo con las noticias, vamos hasta Guatemala, a Esquipulas, al Cristo Negro, donde la devoción y la fe católica se desborda a todo su esplendor en aquel país. Tenemos a nuestro compañero Santiago López, que visita una peculiar finca en aquel sector de Centroamérica. Vamos a ver las imágenes con nuestro compañero Santiago López. ¿Qué tal, amigos de redes? Esta es finca Los Girasoles, en Esquipulas, Guatemala. Otro lugar que nuestros hermanos hondureños y de todo Centroamérica aprovechan para conocer. Finca Los Girasoles. Hay muchos hermanos hondureños de El Salvador, de Guatemala y de México. Saludos a todos y todas, pendientes del reporte completo a través de Hable Como Habla, único medio en Esquipulas, Guatemala. Y este 15 de enero se cumple el 138 aniversario de la creación de la Policía Nacional. Este día fue celebrado al máximo dentro de la institución policial. Tuvieron música, tuvieron fuegos artificiales, tuvieron oración, tuvieron tantas cosas con que los miembros de la escala básica y oficiales celebraron el 138 aniversario de la institución policial. Podemos ver video, tenemos video creo ahí de lo que... dentro de la Policía Nacional. Distintas actividades se han desarrollado por parte de los miembros de la policía para conmemorar este aniversario. 138 aniversario
de la Policía Nacional. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de lo que es del noticiero de la edición digital para este miércoles 15 de enero del año 2020. Yo soy Efraín Rivera y los espero en otro programa de la serie más adelante.